Bueno, Tulio, ¿ya sabes la noticia de hoy? No. ¿Qué conoces a los homenajeados? No, pero te repito que no necesito saber de eso porque soy un profesional. ¿Qué? Dije que lo era. De acuerdo, pero te recuerdo lo que hay que hacer. El programa presentarás. Cada uno de los homenajeados presentarán. Y luego les presentaremos nuestra canción especial, lo cual nos lo agradecerán. Mínimo. Bueno, sin más que decir, ¡estamos al aire! ¡Hola amigos! Soy Tulio Treviño y bienvenidos sean todos a una nueva edición de 31 minutos. Y hoy estamos en la segunda parte de Apoyando a YouTubers. Pero antes de empezar, quisiera presentar a los anteriores homenajeados en la primera parte. ¡Corre video! Conmovedor. Ahora sin más que decir, comencemos con este programa. Top, 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 top. Damas y caballeros, con ustedes, el periodista Juan Carlos Bodoque, presentando a la youtuber Neko Wendy. ¡Uf! ¡Qué día! Bueno, hoy nos hemos reunido aquí para homenajear a una gran, pero gran amiga. Y una gran youtuber, pero ante todo, una gran amiga muy especial y muy querida. Ella es Neko Wendy. Y principalmente en su canal se dedica a hacer cachaclubs, fandubs y videos muy especiales nunca antes vistos. Ella merece por mucho llegar a más de los 500 suscriptores. Al igual que la siguiente youtuber que está a punto de ser homenajeada en este momento. Top, 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 top. Y ahora con ustedes, yo, Policarpo Vendaño, presentando y homenajeando a la youtuber Crazy Wendy. ¡Hola amigos! ¡Top, top, 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 top! ¿Qué te pasa, Policarpo? Me pasa cada vez que voy a homenajear a otra gran youtuber. Pero bueno, Crazy Lady primeramente se dedica a hacer fandubs y también es dibujante. Y además su voz es muy pero muy buena. Y le deseamos la mejor de la suerte en su canal. Y ahora, si me disculpan, debo presentar a la siguiente youtuber. Top, 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 top. Y ahora, con ustedes, el productor Juanín Juan Harry, homenajeando a la youtuber Erika Milanesita.
Ay, otra vez no, pánico escénico. Juanín, solo lee el guión. ¡Oh, claro! Sí. Erika Milanesita es una gran, pero gran también talentosa youtuber. Al igual que las anteriores, hace fandubs y vaya que los hace increíblemente bien. Y nos pondríamos muy felices si se suscriben a su canal. Y eso es todo lo que tengo para decir. Top, 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 top. Y ahora con ustedes, el encuestero Mico el micrófono, apoyando a la youtuber Elisa Muñoz. Hola, soy Mico el micrófono y hoy vengo a apoyar a la youtuber Elisa Muñoz. Primeramente, ella también hace videos gacha clubs y además es muy buena amiga de Neko Wendy. ¡Qué coincidencias, ¿no? Y ella merece más llegar a más suscriptores. Ella es muy buena amiga y nos harían muy felices si también se suscriben a su canal y la apoyan. ¡Gracias! ¡Top, top, 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 top! Y ahora con ustedes de nuevo, el periodista Juan Carlos Bodoque. Ahora apoyando al youtuber y leal suscriptor del canal, Ismael Colmenares. Así es, yo aquí otra vez. Y bueno, ahora me toca homenajear al youtuber Ismael Colmenares. Primeramente, él se dedica a hacer videos de enfrentamientos entre personajes animados, ficticios o lo que sea, pero también es suscriptor leal del canal y él fue el de la idea del enfrentamiento más visto de todos, el enfrentamiento entre Cherry Bomb y Ember McLean, de lo que estamos muy agradecidos con él y le deseamos también muchísima suerte, la mejor de las suertes de hecho, con su canal y esperamos llegue muy lejos. Gracias. Y hemos llegado al final, así que les damos las gracias por haber visto este especial, por haber seguido en el canal, y les mandamos un gran saludo a los homenajeados. Y antes de despedirnos, queremos dedicarles a todos ustedes nuestra bonita canción. Adelante. Sigan adelante, amigos. Son muy grandes, sí señor. Porque lo que hacen es mejor. Sigan adelante, amigos. Son muy grandes, sí señor. Lo que hacen es lo mejor. No se rindan porfa chicos. Sigan adelante amigos. Son muy grandes, sí señor. Lo que hacen es lo mejor. No se rindan porfa chicos.